Para los mejores mandos, visita Scuf Gaming y utiliza el código Sinapsis para un 5% de descuento. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Apex Legends. Y han metido una nueva actualización dentro en Apex Legends. ¿Qué lleva esa actualización? Pues bueno, chicos, he decidido que finalmente el modo de los dummies no va a salir esta semana, no va a salir ahora, sino que tenemos un nuevo modo y el martes teóricamente tendremos otro modo distinto, porque han metido ahora finalmente Cañón de los Reyes Nocturno. Esto es el mapa que tuvimos en Halloween, que luego salió en la Gran Velada y que ahora vuelve a salir. No voy a decir nada al respecto porque en el último vídeo que di mi opinión me diste casi 300 dislikes. El mapa del evento de Halloween con Villa Calavera y toda esa historia está de vuelta. Teóricamente el martes, cuando cuando salga teóricamente el nuevo evento de la Gran Velada, que también vienen las skins que tuvimos en el evento de la Gran Velada, se vienen ahora en esta September Soiree. También tendremos esas skins. Teóricamente cambiará este modo y ahí meterán un modo distinto que lo tengo aquí, que se ha filtrado, ahora lo leo. Pero esto es lo que tenemos. Ahora tenemos de vuelta Cañón de los Reyes de noche, que intentaré sacar un gameplay majo. Para hoy no me ha dado tiempo a sacar ninguna partida porque ayer tuve torneo, estuve jugando. Ya veréis mañana cómo fue el torneo de Warzone, porque la verdad es que estuvo bastante lamentable nuestra participación, ya lo veréis. Lo tengo por aquí filtrado como los modos que van a meter. Va a ser este primero, King's Canyon de noche, luego armado y peligroso pero con blindajes evolutivos. Luego finalmente sí que tendremos el día de los dummies, pero con blindajes evolutivos. Y el último modo será Vive, Muere, Vive, que es el modo en el que siempre ibas respawneando, ¿vale? Eso estaba también bastante divertido. Lo que pasa es que el anillo se cerraba un pelín lento. Si se cerrase un poquito más rápido el anillo, sería más divertido. Eso aparte de que el martes sacarán los distintos bundles, los distintos lotes con distintas skins que ya salieron en el evento de la Gran Velada. Y quizás el martes, si no es este martes, será el siguiente, es cuando meten también lo de la reliquia de Caustic. Si no ha salido más información acerca de la reliquia, probablemente sea el martes siguiente y no sea este martes. Aparte de eso, si os vaya a preguntar qué lleva los, creo que eran 3 gigas o 2 gigas de actualización que hemos tenido que hacer en los últimos días, quizás están testeando algo acerca del crossplay. No lo sé si el crossplay se vendrá ya esta semana, día 15 o la que viene. No tengo absolutamente ni idea, tendremos que esperar. Pero sobre todo son correcciones de errores, implementaciones de desconexión, portales de Grave, los escudos que cuando estabas bloqueando en el suelo, los escudos de emergencia que no te bloqueaban los disparos. Básicamente pues corrección de errores. A lo mejor hay algo ahí metido del crossplay del evento del martes, pero sobre todo ha sido corrección de errores. Y el martes, si sale el nuevo evento, a ver, si hay nuevo modo, a lo mejor tenemos que actualizar. A lo mejor con esta actualización ya está metido lo del nuevo modo y no hay que volver a actualizar. Pero si sale nuevo evento, a lo mejor el martes hay que volver a actualizar. Lo digo sobre todo por la gente que tenga mala conexión de internet. Si de pronto un día se quieren meter a jugar y dice el martes, otra vez tengo que actualizar, ¿qué están haciendo? Sobre todo eso, corrección de errores. Así que chicos, no me ha dado tiempo a sacar una partida ganando en el Cañón de los Reyes de noche. Lo sacaré, lo tendréis próximamente. Por aquí os dejo una partidita jugando con Anytime en PC, también bastante maja, además con Rampart, que prácticamente no estábamos jugando Rampart en las últimas partidas. Espero que os guste mucho. Esta tarde estaremos en directo en mi canal de Twitch, que lo tenéis abajo en la descripción. Y vamos con esta partidilla. Sí, porque vas a estar otro mismo. Vas a todo el rato pulsar a gente, caer premade contra este tío, el Mafa este, que llevará jugando 2 días la pesa. El Mafa se acaba de comprar un nuevo laptop y está probando el Apex, a ver si le tiran los gráficos. En serio, ¿eh? La broma. Sí que sí. Me lo ha dicho a mí por privado. Carabina Scout. ¿Esto qué es? Ball. Pillo esto, doble ball. Ahí no tenéis gente, ¿no? Aquí no hay nadie. Vale, pues aquí se están pegando duro. Voy para ti, voy para ti. Voy a ver looter aquí rápido, a ver si hay algo interesante. Abro estas dos cajas y voy. Munición de energía, te la cojo. Otro bolt, no te doy la munición. Tenemos una nueva barca. Seguro que usaron una rampa. La gente que se mete a la stream de los demás, decirle que están en contra no sé quién. Madre mía, no entiendo, Bonita. Está streameando el campeón. Voy a verlo, tío. Más rápido. Es lo que tiene por este nombre TTV. ¿Sabes que sí? ¿Craqueada la Wraith? Creo que hay otro tío, Y tiene un tío por la parte. Vale, vale.
Cuidado. No tengo aquí conmigo. Puedo moverme, tío, voy en cámara lenta. Realmente voy en cámara lenta. Coge, déjame un chaleco. Etiana. Voy arriba. Un segundo, curándome. Escucho muchos pasos, me ha chentado, eh. Y para que se escuche. Ah, está campeando uno ahí. ¿Para qué? Paso. ¿Ha subido uno? Hola, pero se ha aquí al lado. ¿What? ¿Ha subido por la tirolina o por da igual por donde haya subido? No se ha escuchado nada. Bueno, yo te iba a decir, digo, hola. Tenemos gente abajo, eh. Necesito botequín. No, no tengo. Me dejé uno allí. Yo, el juego va en cámara lenta, eh. Sinceramente voy a cámara lenta. Malo creo. Este. ¿Qué va? A ver. Joder, tío. No hay nada de energía. Aquí conmigo, 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 conmigo. Aquí hay un enemigo. Creo aquí, eh. ¿Bloqueado? Algún idiota me está disparando. Buena. Desplegando la cobertura ampliada. Buena, arda. Está ahí, eh. En plan de más, más abajo. ¿Otra qué? ¿Traje? Seo. Voy. La verdad es que me gustaría que entrase una bala. Está subiendo, ¿no? No sé dónde se ha metido. Yo lo he escuchado, ¿eh? Creo que se ha pirado, está aquí la caja, ¿eh? No, está ahí en la casa, está en la casa, ¿eh? ¿Se ha pirado en serio? Sí, porque estaba aquí la caja de la Bangalore. ¿No, no es que no cayó la ulti? Ah. Había tirado el humo. Hay una Windman con Skull Piercer, ¿eh? Ha hecho la clásica. Claro. Voy a morir y me salgo. Siguiente anillo. No sé si me ha dado la kill o no, pero vamos, que me habría parecido muy, muy disrespe si no hubiese dado la kill. Bueno. Tío, tengo que dejar la bolt. Dejo 20 y pico de energía, es que no hay munición. Literal. Plataforma de salto desplegada. Dejo literalmente, el Pathfinder de antes ha puseado y no me ha escuchado ni yo ni el Sinasi. No, no, o sea, de loco solo del Pathfinder, Sí, sí, estaba el Sinasi literalmente en la tirolina quieta. Ni yo, en la quinilla no he escuchado, ni yo ni él. Nadie lo ha escuchado, tío. Que no ha venido volando ni nada de eso. Tío, ha venido por la tirolina. Sí, no, ha venido por la tirolina o escalando, que aún así cuando se escala se da escucha. Igual, se escucha de cualquier forma. Si no tiene la pasiva de Revenant, Me interesa. No, claro, pero es un Pathfinder, que los pasos de los Pathfinders se escuchan que flipas. Que no tiene el pavo ese. Pero he escuchado gente en globo cayendo, ¿Seguro? Vente, vente, aquí hay gente pelando, Más rápido. Voy para allá. Un necesito una por dos. Una por dos. Una por dos, sí, ya. En el fondo. Tengo ulti, Está muy salante, Muy salante. Aquí hay. Portal y todo. Se está liando parda aquí, Estoy yendo con mi alternator. Ay. Una que arriba. Estoy llegando. Si yo pillo el tótem cuando está a punto de desaparecer. Rata uno. Creo que desaparece, o sea que te. No, te peta. Sale normal. Debería de quitarse la ulti, sí. Claro. Están peleando al fondo. Sí. Y más a la derecha, Venta, algo ahí. Otro más ahí, cracker. Venta, algo ahí. Bloqueada. Otro más ahí, la bala, tío. ¿What? Vale. ¿Necesitas baterías? No, tengo, tengo. Vale. I have. Tengo. No he parado, Ocho Giri. Nunca ha sido Giri. Yo creo que ha sido Giri.
Déjamela por dos. Es que tengo carabina, tío. Carabina y Bolt. Aquí un tío. No me enfoques en a mí, tío. Estoy diciendo nada. LOL. Está uno noqueado y otro Kraken. Casi Kraken. Yo estaba super low, he puseado sin curarme y he llegado tarde porque. Pero que me ha noqueado estando con el escudo abierto, tío. Sí, eso pasa mucho. Vamos, o sea, ahí de mala, tío. Ahí, me ha disparado de frente, estaba con el escudo y. Y me ha dado todas las balas. Thank you. LOL. Literalmente he puseado sin vida en cámara lenta con el Revenant. De por sí el Revenant parece que va lento. Pues con el Semidown más todavía. Y eso que el Revenant mide 2 metros. Exactamente. Tengo 380 munición de energía, bala de energía. Yo sé que encuentro una Bolt, me cambiaría el setuperino. Parece que creo que este hombre es nuevo, tío, en el mapa este. Sí, nivel 180. Este es el típico que jugaría un montón. Sí, que dejaría de jugar y ahora se está, vale, está volviendo otra vez. Totalmente. Ha dicho, voy a probar la season nueva. La nueva season, es jugar. Esta skin de la carabina está muy guapa, pero a la puta mierda, ¿verdad? La que sacaron en el evento de Gibraltar, que parecía Optimus Prime. ¿Recuerdas? No, si la veo. Gibraltar calvo. ¿Es Gibraltar calvo? Sí, pero no recuerdo la skin. Es como una especie de banana, como así amarilla, azul. ¡Ah, sí! Parece una Super Soque. ¡Esa! Tío, está muy guapa, pero tío. Pasa que quita muchísima visión. Exactamente. Por eso me llevo la por dado, digo, si no, ojo, Claro, es que voy con la Flatline y a mí la Flatline me flipa con la por dos. Últimamente vi un comentario que me decían: tío, es que últimamente está jugando mucho con la Flatline, cambia el setup de las armas. Y digo: pero si es que o juego con la Flatline o juego con la Devotion. O Hello, Hello va bien, La Hello está chula también. A mí me gusta. Le pone una por dos y va perita, Soy fan, voy a subir por aquí, creo yo, Va perita, va Hello. ¿Qué la usa de ráfagas? Sí, siempre. Es que ya tiro, sigue estando igual, lo único que le han tocado. Escúchame, de ráfaga, te la he dejado revienta, Va recta. Hombre, en el mando a lo mejor no es porque es más difícil, pero. Sí, el mando es complicado controlar el retroceso, Claro, en el rato, bueno. Es complicadillo. Mira, el tío tiene globo, tú. Estoy very far away. No sé si me ha traído cuenta de esta rotación, pensaba que iba a bajar para abajo. Me estoy disparando, voy a ponerme la ulti aquí. Vale, vale, yo tardo como un minuto en llegar, ¿eh? Ah, ya que de chill. Haciendo la clásica de Maradona. Vale, vale, vale. Pero no drogas, bro. Pensaba que iba a rotar para esta parte. Y por eso he roto por aquí. Ya, está quieto. Toma, cracker. Toma, reventado. Da un tiro. Ah, son manillas, Tenemos taquita, Sí. Pues si me lo tira por aquí, voy a esperar que venga. Estoy on my way. ¿Qué hacen, tío? ¿Están campeando o qué? ¿Qué parte? Están campeando. Allí al fondo. Allí. Está pegando el otro equipo. Mira el Octane, por favor. Mira el Octane. ¿Qué hace, tío? ¿Cómo trolea, tío? ¿Te puseamos? Sí, me puse. Me ha pillado el globo. Es de cambio de moto. Bajan, A ver. Me he muerto. Voy a poner por aquí barricadas random por si acaso la vaqueamos. Abajo. Está muriendo, Sí, me llegó ulti de Revenant, Me falló muchísimo. El Giri le ha pillado el Totem al Revenancio. Pero el Revenant tiene que estar por aquí. Estaba abajo, La han matado. No, el Revenant la ha matado unos Ten. Lo he visto yo. Ese.
tank ahí abajo. Está ahí abajo campeando, va a tener que seguir ahora. Sí, el que ha matado a los de Venom, lo he visto yo. Ya blindaje amarillo, ¿eh? ¿Nos metemos? Sí, se lo ha matado ahí, si está solo, creo. Me han pegado, me han curado, ¿eh? Me han pegado por atrás. Bueno, a mí me meter yo que voy con la ulti, ¿eh? A ver. Voy para ti. Hostia, no sé si me va a dar tiempo que me maten, ¿eh? Me he tirado. Me puedo apoyar, ¿no? Hay más gente, ¿no? Hay más gente. Uno noqueado, el otro casi craqueado. Para ti. Nice. Justo se me ha ido el totem, tío. No podía vaquear. Lol. Y el la última timing. Estaba en la marca. ¿Dónde está la parrilla? Por allí más o menos. Con la tracción. Mira, está sí. El tío que subió el contra el azul. Está subido el pavo. Una TPT. Vale. Ya pegate de tiro único. Ahora, para. ¿De tiro único? Mira, la carabina de tiro único. Vale, mira, strike pack. No da ni una, Pega toda, Hostia, muy cerca, Son dos. No, creo que derecha. ¿Voy a derecha? A ver. Se ha curado justo. Estoy curando. Pues a izquierda, conmigo. ¿Así, cracker? Ahora. Pongo ulti. Pongo ulti ahí. Vale, la pillo. Tanto. Cracker. Otro. Poseo, está sola, Guarda. Hola. Bueno, estaría Un buen trabajo por parte de Octane. Lo ha hecho bien, tío. Se ha quedado con la plancha, con el Sentinel, con munición disruptiva saltando y. Gracias, Forever, por ese pedazo de hosteazo, bro. Muchísimas gracias. Oh my god. ¿Cómo ha ido el directo? Gracias, Tito. ¡Qué chetillo! ¡Ole! ¡Ole, Grande. DJ Mafa, DJ Octane in the house. ¡Ole! ¡Ole, que ole!